¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de ARK. Y para los de Twitch, pues estamos en un nuevo directo. Y nada, bueno, hace un momento, para unos el día anterior, y para otros es la primera vez que estoy en Twitch, en directo de esta serie, hemos conseguido el Mawic, y con la trampa está guay. Entonces nada, lo que vamos a hacer ahora es probar a conseguir... No sé, a ir consiguiendo cosillas que nos hagan falta, ¿vale? Entonces, simplemente, nos vamos a poner a domar y ya está. Así que, vamos al lío a ver qué podemos avanzar, gente. Vale, como veis, seguimos con las forjas funcionando a tope. Entonces, una cosa súper importante, creo que va a ser ir a por un poquitín de, ¿cómo se dice? De metal. A pillar un poquitín de metal y ya está. Que en estas montañitas de aquí al lado, supongo que habrá, digo yo. No lo sé. Por cierto, J debería llegar no tardando. Me supongo, vaya, igual tarda, vale. Ahí hay obsidiana bastante también. Y aquí abajo, supongo que es donde dice J que hay castores, ¿verdad? Ahora mismo no se ve ninguno, pero hay perlitas por lo que veo. A ver, aún no tengo muy explorado el mapa, la verdad. Pero lo iremos explorando, lo iremos explorando. Más cascadas, tal, pim, pam. Hidropillos. Vale, pues vamos allá. Amo a desaparecer en el hotel. Vale, a ver, ¿qué es eso? Lanzagranada steak, loco. O sea, este mapa, tío. Este mapa. No es normal, sinceramente. O sea, puto normal lo de este mapa, tío. Es que consigue las cosas super easy, tío. Cualquier cosa que quieras, la consigues como una. Recursos. Y nada, vamos a pillar todo el metal que podamos. Pim pam, pim pam. Casi full de peso, tío. Vamos a desaparecer en el hotel. Esto se va a ir a la mierda y esto también. Esto también. Porque si no, va a ser una puta basura, sinceramente. Esto por ahí. Es que necesito metal, tío. Este puto juego es lo que tiene, tío. Cuando dice, no creo que necesite más metal, pues tranquilo, que a los 10 minutos vas a necesitar más metal. ¿A qué nivel llevamos? El 82. Ya tenemos con la mesa química. Nice. Hoy lo intenté por la mañana y no me dejaron, yo sí. Estaban servidores en mantenimiento. Oh, la puta. Ay, me hago los ceros, tío. Pues. Maldicimos. Sinceramente esto ya consigo conseguir a mejor. Tampoco pasa nada. Vale, a ver, probamos para casa. ¡Ah! ¡Fua! A ver, después, si da tiempo, sí. Está guay, está... A ver, demasiado cheto, tío. Ya se nota muchísimo que es el final. Pero muchísimo, ¿eh? Es el putísimo final, tío. Bueno, es más, mira cómo empezamos...
Mira cómo empezamos. Empezamos ya con Tech. Está chulo, está chulo. La historia acaba aquí. Y acaba con una especie de mención a Ard 2. Mira, yo sí lo que tengo. Bueno, espera, no te lo puedo enseñar ahora que tengo mucho peso. No, 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 no. Con Vin Diesel. No, el J, ¿dónde está? Por ahí, esto por ahí, esto por ahí, vemos esto, esto. Mira lo que tengo, yo sí. Pues está, no, que va, que va. Vamos a estar esta base con la pila de bichos que acabo de traer. Claro que tengo, yo sí, nuevo bicho. Los de los dinos sí están base, ¿eh? Eso sí. Pues mira lo que tengo. El castor ornitorrinco, exacto. ¿Qué? ¿Te mola o qué? Está todo guapo, ¿eh? Nada, le metes una red de estas nuevas y lo domas normal, o sea, lo tumbas y lo domas. Mira, a ver si es esto lo que hace. No sé si era esto. Esto, mira, mira cómo se está el hecho. Yo sí. Esto es para pa alimentar a las crías. Yo sí, pues las nuevas trampas están brutales, tío. Mira, es más, te la voy a enseñar. Acabo de ver un gasbag por aquí, ¿no? No, con dinos medianos. Ah, nivel 25, tío. Esta mierda. Este hago 130. Y no me he fijado los puntos que tiene, pero bueno. Vamos a ir a por un Tabis. No, 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 qué va, falta un montón. Falta un montón de dinero. Mira, esto está todo guapo también. Con esto bajas. Claro, tú te pones aquí. A ver, ¿eh? Tú te pones aquí. Y pum, es como un TP. Me parece, mira, en esta zonita de abajo. Está todo chulo esto. Vale. Ya verás lo de las trampas, tú. Está pero brutal. Y después puede salir al espacio, cambiar lo del espacio, la de Dios. Es que hay una zona como corrupta y otra que no está corrupta. O sea, el mapa está dividido en dos partes.
15, 50, 55, tal. Vale, ¿sabes lo que tenía que haber hecho? Me tenía que haber pillado una puta oveja, tío. En plan, no traigo carne de cordero encima, tío. Ahora que me hace falta el J, no está. Creo que había cordero por aquí cerca, vaya. En esta praderita fijo que hay. Mira, hay un 140. Pero que esta tiene 31 a peso, ojo. Ojo, not bad. Ahí hay un Raptor Alfa. A ver, ¿cuál es? El 140 este. Bli. Se la subo, tío. Ah, no es que se la sube, es que se están pegando. Mamutens. Ahora mi 140, como me lo matan, ¿eh? Vamos a hacer escabechina. Ah, seguro al 140. Tío, lo estoy viendo. Bueno, no me puedo meter más ahí. Nos parten. Vale, uno muerto, se lo comen y se curan, ¿no? Sí, vale, ya está full. Creo que se lo carga, ¿no? ¿Sabéis? Joder, es que me mete unas hostias, tú. Ah, sí, se lo carga el Tavis. Se ha curado además, ¿no? O sea, ha comido. Vale, cómetelo. Muy bien. Sí, me gusta. Mira, hay una oveja, tío. No, no, ya par 2 es el nuevo sistema ese. Mira, yo sí. Ahora tú vienes aquí y haces tu. Bing. Y ya está. Y ahora pues te lo duermes. Tienes 60 segundos de red, me parece que son. Ha molado, ¿eh? Madre mía, no sé yo si me da para dormir luego con una red. Me ha quedado hasta la boca abierta. No me da con una red. Qué mal lo mato, ¿eh?
cojones? ¿Tú has visto cómo le he pegado, no? ¿Ah, que ya no funciona otra o qué? Oye, hijo de puta. El rifle es lo que me falta, tío. Es que ese tiene mucho torpor, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero el rifle no lo pude hacer porque tenemos bugueados los castores. Pero está bien lo de la trampa, ¿eh? No me jodas. Lo que eso sí, la armadura tech que te dan de armadura es una mierda. O sea, si no te haces una nueva Star Mass Donut. Ahora te lo pongo, ahora te lo pongo. A ver, la mierda esta. Mira, 180 de fibra, 12 de metal y 4 polímeros. Pero vaya, que con un rifle sí lo hubiéramos dormido, ¿eh? En el tiempo que ponen. ¿Por tu cuenta? Yo, si quieres entrar aquí, puedes entrar. O sea, lo voy a tener abierto como un par de meses. ¿We going exploring? Tiri, tiri, ti, ti, ti. Más mod. Este solo tiene 5 mods, ¿eh? Tiene uno de stacks. El del catalejo este, el auto engrams, el superestructures y otro más. No me acuerdo ni cuál es. No te pienses que tiene mucho. Pipiripiripipim. Tiene unos sitios de este mapa que flipas. Tiene un montón de peso este bicho base, tío. Ah, y el de las Pokéballs estas, es verdad. Este no me acordaba. Este era el que faltaba. ¿Y cuántos puntos le queda al peso? Estoy hecho mierda, de hacer antes abdominales y planchas. Pero hecho mierda. El J ha desaparecido, tío. Yo sí, baneé al Vicenbot ese. Sí, hay para 16 personas, así que si quieres meter a alguien, con avisarnos y meteros en la waitlist, ya está.
con que no nos toque los cojones a Jota y a mí. Albicen no, Albicen bot. Y banea al que no es. Ese, ese. Bueno, ¿quieres comer, puto pájaro o qué? No sé, y hay uno ahí que es el Carbon, no sé qué, ese también es un bot. El Carbop 14XYZ, me parece que es un bot. A ver cómo ha quedado este de estadística. Uf, 44 pesos, chaval. No sé a qué cojones le da. No tengo ni puta idea de cómo va la cosa. Vale, pues tenemos un margen. No, no, nosotros no vamos a tocar los huevos a nadie, nosotros vamos a lo nuestro. Además, quiero hacer una carrera de canoas, yo sí. Y una carrera de canoas, cuanto más seamos, mejor. Construcción está brutal, tío. Y después hay otra allí que es igual que esta. ¿En el pato es? ¿En qué pato? La tele. Hostia, qué susto. Ah, el ornitorrinco. Los ornitorrincos la polla, tío. Esto por ahí, ¿qué es esto? Barra steak. Puta idea, al Genesis parte 1 jugué dos veces, yo sí. O sea, jugué una... No, miento, jugué una vez y como una hora o dos. Ojo, no lo volví a tocar. Ah,
Amigo, o sea, que somos una especie de lobezno. Amigo. Vale, pues tenemos a Centavis. Voy a ir a ver lo del espacio, a ver qué pasa por ahí. Me apetece dar una vuelta en el espacio. Bueno, montura del Argentavis también, importante. Oh, me falta queratina o quitina, me cago en mi puta vida. Pues estamos jodidos, ¿eh? Ah, escorpiones en las montañas y ya está. Claro, de una. Aquí tiene que haber escorpiones seguro. A ver, lo pillaría de los estegos y los trike, pero es que no los mato. ¿Eso es un dadón? Sí. R dadón. Vamos a ver cómo son los R dadón. No los he visto aún. Tampoco se les aprecia mucha diferencia. Esa tortuga en el 45 de aquella, en el 85. Tanta trampa para esto. Para tener que ir a cazar escorpiones, ¿eh? ¿145 anquilo? Pero nada, tiene 28 puntos a velocidad. Una chustilla, tío. Ahí un escorpión. Mira, encima me va a facilitar el trabajo, tío. Dale, que no soy yo. Ahí está, así me gusta, chicos. Límite, sí, claro. Solo dinos medianos se pueden. A ver si chupo yo, eh. Yo pico este, no pasa nada. Que vamos todos a viejo. 90. Ya nos da. Vale, ya está. La tengo en base, la tengo en base, la motosierra. Pues no tenía ni hecha gasolina. Bueno, la tengo en base, es del J. ¿Cómo, cómo, cómo? La coña de tanta trampa. ¿El tocar los huevos con ello, dices? Ah. Esa trampa es la hostia.
Vale, vamos a farmear al espacio. No, no lo he probado, no lo he probado, pero sí sé que hay un huerto nuevo. Sí, casi acabo de empezar. ¿No ves que no tengo ni base? Voy a probar tanto. A ver, que sí, que podía haber abierto el creativo y mirar, pero... pero esa no es mi manera de explorar. A ver, por aquí se puede salir al espacio, me parece, o... algo así me contó Jota, tampoco le presté mucha atención. Dijo que había unos agujeros por los que salías al espacio. No, 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 dijo, tú subes arriba y hay unos TPs que sales al espacio. Vamos a mirar. Ya, me está dando un por culo ahora mismo. Exagerado. No sé, no sé, yo quiero mirar y explorar y saber cómo cojones se hace. Pero vaya, que yo aquí más que agujeros veo la mierda esta, no veo más. No está... ¡ah! No, si lo tenía quitado el Battleage, ¿sabes cuál fue el problema? Que se nos jodió el server. Ah, pues por aquí no son estos agujeros, los que se sale. Se nos jodió el server y lo tuvimos que reiniciar completamente. Entonces se perdieron muchos ajustes, el tiempo está mal también. Sí, sí, se petó el servidor completamente, por eso ayer no pude hacer nada de ARK. O sea, petó de que algo se corrompió en el servidor y lo tuve que formatear entero el server. Yo sinceramente no sé qué cojones pasó, porque... o sea, yo marché, el servidor estaba de puta madre. Y al día siguiente me dijo Jota que el servidor que llevaba mucho reiniciándose, que no funcionaba. Así que... y cuando intenté eso, pues no hubo manera. Intenté quitar los mods. O sea, sin los mods sí funcionaba. Pero con mods no funcionaba. Y al final tuve que borrarlo todo porque no había manera. Reinicié, forcé paro del servidor, hice un backup. Hice 8 millones y medio de cosas, tío, y nada. Nada, voy a ir de la zona que yo sea al espacio, tío, porque esto... sí, con nitrado, con nitrado. No lo sé tú, pero su puta madre, o sea... uf. Lo que me costó, lo que me costó. No lo sé, no lo sé. No sé qué cojones pasó. Porque nunca me había pasado algo así. Mira que llevo teniendo servidores, El J ha desaparecido, tío, completamente. O sea, había quedado con él para poco. Y no he sabido más de él. Vamos a ver qué hay en el espacio ahora. Que va rotando... o sea, va rotando lo que hay en el espacio. No siempre es lo mismo. Eso también mola.
Mira, aquí hay otra navecita de estas. Están todo guapas, ¿eh? Pero hay un montón de sitios guapos para hacerse la casa, tío. Que flipas, ¿eh? Flipas lo que molan. Ha muerto. Muy probablemente, ¿no? A ver, la salida era por aquí. Que no me acuerdo, tío. Fui el primer día y se me pasó. Pues no, va para el otro lado. Pronto. Ya se ha enfadado el pronto. Era por aquí, por donde la mierdecilla esta, tío, pero... Ah, por aquí abajo. Lo único que aquí están las libélulas estas de los cojones, tío. Joden la vida. Espero no encontrarme con un dragón tampoco, ¿eh? También no lo digo. Vamos a ver qué se puede farmear por aquí por el espacio. ¡Qué susto me acaba de dar la puta Peti, tío! Peti, vete a tomar por el culo. Vamos a dejar aquí el Argen, tío, porque no vaya a ser que me muera. Dejamos aquí el Argen y todo listo. Vale, ¿qué encontramos por el espacio ahora mismo? Vale, esta es la otra plataforma. Aquí hay un montón de metal y esto es como cristal, ¿no? ¿Qué cojones da esto? ¡Ay! ¡La gravedad, tío! ¡Cómo mola! Anda, mira, fragmento del... ¡Hostia! ¡Me! 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 Me cago en mi puta vida. Ya está. O sea, qué cojones, tío. Se les ha ido de las manos, tío. Se les ha ido de las putas manos, tío. Que me lo dijo el... ¿Quién se apunta para explorar un poco? Me lo dijo el puto Jota, tío. No me esperaba tampoco que fuera tan fácil, ¿no? Cómo sacas elemento, tío. O sea, de locos. De locos. Pues ya está, chavales. ¿Queréis balas de torreta? No pasa nada, aquí hay. Se les ha ido de las manos, tío. Se les ha ido de las manos esto, ¿eh? O sea... ¿Qué cojones, tío? Ahora vamos a hacer una cosa. Y vamos a meter una exploración por ahí, a ver si aparece alguna otra cosa. Creo, según me dijo Jota, que esto sale según vas... ¿Cómo se dice? O sea, que cuando cambia este circulito, lo que sería este circulito, pues habría cosas nuevas. Hostia, un dragón. Void Will.
Pero no sé qué otras cosas salen aquí. De que aceite, cosillas así. No lo sé, no lo sé. Si es que esto es una puta pasada, tío. Hostia, qué susto me ha dado Peti, tío. Estos son los agujeritos para salir, le dice Jota. O sea, que tiene razón el Jota, ¿eh? Mirar esto, gente, por favor. Por favor, mirar esto. Mirar esto. Esto se les ha ido muchísimo, tío. O sea, es que no hay más que ver, tío. Mirar. Una puta mena, tío. 400 fragmentos casi y no sé cuánto de elemento, tío. O sea, impresionante, ¿eh? ¡Ay! Vale, ese es el problema de aquí, seguro. Baja, 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 baja. Digo yo, ¿qué cojones suele venir ahí a toda hostia? Puto dragón, tío. Por lo general me debería de ver, ¿eh? Pero no sé, se ha pirado, tío. Me ha dicho, no me merece la pena. Y se ha pirado. Tengo miedo, gente. Caso, ¿el Argentavis aquí puede entrar? No, ¿verdad? O sea, eso lo prueba, ¿eh? Anda, pues sí. O sea, que tú puedes venir aquí a farmear con un bicho, tío. Play. O sea, puedo salir con el bicho al espacio. Se me parece esto una fajada, tío. Y esta zona así más verde. ¿Tú qué opinas, Yoshi? Anda, ¿esto es una cueva? ¿Qué cojones es esto, no? Parecía la entrada a una cueva esto. ¿El bicho o no? Está rotísimo, ¿eh? O sea, esto es de locos, tío. Mira, porque me da pereza pillarme tal. Es que tengo que pillar, pero... ¡Ay, que me voy! ¿Cuánto dan estas menas? Sí, sí, son como las menas de cristal, solo que vas y te dan elemento.
Esto y esto lo meto ahí y no pesa la mierda. Y salgo aquí full, tío, de todo. O sea, de lo más importante del juego, salgo aquí full. No es normal, ¿eh? A ver, hay que tener cuidado por ello, ¿eh? Me refiero. ¿Qué hora es? Es que no veo la hora, tío, porque justo se ve lo del puto bicho este. La 1 y 49, vale. Porque a las 12 del juego es el cambio de esta mierda, o sea, de lo que cambia en el espacio. Entonces a esa hora hay que tener cuidado de que no te enganchen. Porque igual te mueres, no tengo ni puta idea tampoco, ¿eh? Vale. Pásaselo al... Tía, cuidado con eso. ¿Cómo que queda lo que te salgo? ¿Qué es eso, tío? Un rastreador. ¡Ojo! Esos rastreadores no sé qué hacen, pero me dan miedo. Supongo que alertarán a los bichos esos para que nos vengan a pegar, ¿no? Quiero ver qué hay ahí arriba. ¡Ah! Lo que me saltó antes, un puto dragón raro, tío. O sea, uno de los nuevos de este mapa. Estoy yendo a explorar aquí arriba y tengo miedo, la verdad. No os voy a engañar. Ahora es cuando me muero, ¿sabes? Sería muy mío, en realidad. Nah, estos son los agujeros que dice el J. Ahí está el J. Vale, pues estos son los agujeros que decía el J para salir, yo sí, no donde yo iba. O sea, es fácil. No sé si el J se viene con nosotros a Discord. ¿Sabes qué es lo bueno? Yo sí, que aquí si te quedas sin estamina no pasa nada, porque vuelas con el... con el tech. Mira, qué manada de parasaurios, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Jota, he quedado flipando. Traigo un montón de fragmentos de elemento y de elemento. Yo sé lo que se farmea elemento aquí en el espacio, es un montón. O sea, no es normal. ¿Y por qué fases dices que cambia esto? A la 1 de la mañana, todo lo de, que rota los meteoritos. Sí, pero me refiero, ¿qué clases traen? O sea, ¿qué traen aparte de... fragmentos? Ah, pues... puede ser que salga... creo que por lo que entendí... también sale una cosa que se ocupa para los bosses, y, para el boss último, y también... puede conseguir azufre. Creo que por lo que escuché también se consigue... salen menas ahí de aceite. Amigo. De acuerdo cuando haya rotando esto. Esto rota. Sí. Pues, entonces igual ahí se consigue el polímero. Polímero no he visto. Pero yo ya que he ido a donde está el boss, a donde está la última. Mira qué bonito que es ese lugar ahí, donde el corazón del boss.
Ahí donde uno va a lo del boss, sí. Ahí en esa parte hay mantis. Ah, por cierto, dijo Yoshi que lo metamos en la Willis cuando se pueda. Sí, bueno, tendría que pasar el ID Steam y lo metemos, sí. Voy a pillar lo que me alcance de peso para llevar un poco también de fragmentos. Ah, tomé un Argentavis, ¿eh? Ah, sí, sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Me imagino que no se le dificultó con el arpón. sí, porque se escapan antes de que los domes, no, pero... con una ballesta normal. Ah, con la ballesta normal. Ah, ya, eso es lo feo. Sí. Y después, si se te escapan de lo del arpón... Tienen cooldown para... Sí, ajá, sí. Tienen cooldown para volverlo a tirar seguramente. Sí, sí. Ya, y eso es lo feo. Pues traigo metal también y cosillas, J. Bueno, pues yo ahorita que consiga un poco fragmentos y le pongo a usar mi arco amarillo, yo le cuento que con el arco amarillo... Te llevo un montón de fragmentos ya, ¿eh? Igual estoy aquí en el espacio, voy a farmear lo que me quepa en el inventario. Vale, vale. Yeah, y así yo pasé la parte tuya, cuando lo saludé fue que vi que iba con la Gentavi. Ah, acabo de conseguir unas escaleras tech. Sí, sí, sí. A ver, son las 15, 16, ya casi entre un rato se cambia el espacio. ¿A qué hora se cambia, dices? A las 12, o sea, a las 00. Es que se cambia, se empieza a cambiar. Se quitan los meteoritos y a la una es de que se ponen los meteoritos nuevos. Vale. Puede ser que toque lo mismo, puede ser que toque otra cosa, no se sabe. Sí, es aleatorio. Sí. Buah, bueno, si. Igual en este mapa no salen BPs de Brooklyn y esa. Ah, bueno, igual se consiguen en las sí, misiones. Sí, sí, sí salen. Ah, no, ¿sí? Pero si salen en los airdrop, yo he agarrado, en otro server he agarrado BP del arco. Ah. Y cosas así, o sea, yo sé que no, si yo salen. Digo de picos y todo eso, ¿eh? Sí, sí, sí salen, porque a mí salió un BP de ¿cómo se llama eso? De hacha Ascendent. Amigo. Solo que es aleatorio, igual que habría que ver, voy a decir, después me doy una vuelta. A la zona chunga, que es al otro lado, a ver si nos salimos de ahí, tal vez salen también cosas buenas, porque me imagino que entre más dificultad, en teoría, debería de dar mejor cosas, digo yo. No, será según el drop también, ¿no? Según el drop, dices. Claro, según qué clase de drop sea. Si es rojo, por ejemplo, será mejor que... Sí, 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 me imagino. Bueno, yo he visto rojos allá y de todo, pero me imagino que en teoría sí debe de salir. Pues bueno, también depende de la suerte, vaya. Claro, claro, eso sí. Pues sí. ¿Y qué? ¿Hace mucho estás o no? Que no me he fijado que... Casi una hora, llevo ya. Ahí llevan ahora, mira, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo te escribí? Vamos a ver cuánto me cabe en el inventario. Y este se agarra montones, porque vea, de una mena sí, saqué sí, como, saca, cuatro, como 500. Esto está rotísimo este mapa, tío. Sí, Arca Arato no sabe qué moverle, porque cara, lo hicieron cheto, pero ya ahí. Poco a poco lo están viendo a ver qué hacen, qué ponen y qué no. Un Magwin de estos volando, algo le pegó. ¿Me dejaste? Ah, mira, ¿me dejaste Criopot o...? Sí, sí, Criopot. Te metí Criopot en el inventario. Sí, acabo de ver que tengo 20. Oye, como buen compañero de tribu. Ah, no, sí, me extraño, hubiera hecho lo mismo. Total que en teoría le podría agradecer aunque ya no está eso porque si usted viera en el video que yo grabé, cuando yo grabé el Maewyn, sí. Sale que yo le cogí las puertas prestadas para
Ah, bueno. Le cogí la puesta de prestar para cambiarlo y... No, ese es una consola para todas mis misiones. Ahí puedes activar todas las misiones que puedes activar. Hay varias en todo el mapa. Vale, pues el siguiente día lo que me voy a dedicar es a hacer misiones. Sí, ahí podríamos hacer misiones, claro, ir a competencias y a todo. Hay una misiones muy guapa, por lo que vi, que trata como era de... Como de pasar rondas, ¿no? Sí, esa creo que es la de Art Survivor, no sé qué. Que esa creo que era... Es parecía a la que estaba en Genesis 1, que uno agarraba armas y empezaba a matar bichos. Esa me gustó, que la vi y me moló. Sí, esa es la misma de esas. Solo que yo hubiera... Yo logré pasar la primera ronda, pero la segunda ronda se me dificultó porque andaba muy bajo de vida. Sé que como lo fusilan solo a uno, pero me imagino que con dos personas es más fácil pasarla. Y ocupamos hacer misiones para ver si acaso conseguimos el bicho este grande. Sí, mañana lo ponemos y hacemos misiones. Podría después ir contigo a conseguir, a farmear la otra cosa que se ocupa para conseguirlo y una vez conoces el corazón de Rockwell. Sí, vale. Qué buen peso me tengo. Yo creo que prácticamente, por lo que veo, me voy a farmear una isla. A ver, ya tengo 300. Bueno, ese no el elemento pesa una cochinada. Sí, el elemento pesa muy poco. Yo me llevé el Argentavis para farmear más. Sí. Pero qué bueno que pillamos este meteorito. Justamente estaba el de meteoritos de elementos. Sí. Yo quedé flipando, sinceramente. O sea... Me quedé como, ¿qué cojones hago farmeando aquí fragmentos de elemento en una mena de cristal? Y bueno, la ventaja de que hay elementos, ahora habría que ver en qué emisión conseguimos desbloquear la cosa esa del elemento, la fabricador de elemento. Sí. Y con eso podremos convertir los fragmentos en elemento propiamente. Sí, o dejarnos algunos también. También necesitaremos fragmentos. Sí, ocuparemos fragmentos para arco y todo eso. Y unas valillas de torreta, por si alguien quiere entrar en nuestra casa. Sí. Mira, un tech bichu de estos 145. Sí, pero acérquese para que vea cuántas misiones ocupa. No sé, le estoy viendo el culo, tío. Si usted lo ve, me imagino que le pide mínimo 40 misiones, le pide para pero tener hecho. Pero, una cosa. ¿Qué? A ver, mi duda es, ¿yo hago esas 40 misiones? Hay la ventaja de que hay algunas que se pueden repetir, entonces tú puedes repetir alguna misión de las fáciles. Algunas veces, o sea, habría que ver cuáles son. Y ya con esas puedes, hace las misiones y ocupas el gen mute. Sí, pero no me has dejado decir ni la duda, Jota. Bueno, ya. A ver. Tú haces, por ejemplo, 20 misiones. Y un bicho te pide 10 misiones, ¿no? Sí. Yo me domo ese bicho que te pide 10 misiones. Y... En teoría no las pierdes, ya sé lo que va a decir. En teoría no las pierdes. Vale, no las pierdes, ¿no? O sea, tú sigues teniendo como si hubieras hecho 20 misiones. Yo creo que sí, en teoría no las pierde. Vale. Sí, ¿no? Vale, esa era mi duda. Porque de hecho tú ocupas tantas misiones para el boss. Y eso me imagino que es ir haciendo todas las misiones. O sea, por ejemplo, para hacer el boss ocupas todas las misiones en gamma, o en alfa, o en beta. Sí, eso es como Genesis 1, vaya. Sí. Y era que estaba viendo las notas y ya sé para qué se están desviando las notas, porque en realidad las notas se están desviando a Genesis 2, a Ark 2, perdón.
al personaje de Toledo. Toledo, ¿cómo que Toledo? Toledo, el personaje de Vin Diesel es. Toretto, no Toledo. Bueno, Toretto, sí. Gente, J nos ha jodido la sorpresa, ¿eh? Yo que le iba a traer fragmentos de elemento para el arco, tío. Este min. Pero este no tiene nada. O sea, en la nota se ve. De hecho, si usted se acerca a la nota, ahí sale el personaje. Y ya ese personaje, habíamos visto el trailer, entonces ya. Ya se sabe que es por eso que se están desviando. Bueno, Jota, no es spoiler. El caso es. No, digo que yo te estaba trayendo fragmentos de elemento. Ah, sí. Que te lo estaba trayendo, no, pero, para algo. Pero igual es bueno tener bastante. El caso es. No me acuerdo qué te iba a decir, la verdad. El caso es que se le olvidó lo que iba a decir. Sí, era que no era importante. Le tenía que devolverme a la base porque se me rompió el pico. Ah, vale, sí, que dejé haciendo metal para la forja industrial. Qué buena. Para tenerla cuando antes. Sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Corre, José! ¡Dragón! ¡Corre! Me apareció un dragón en la cara. ¿Uno negro? Sí, uno negro. Sí, por poco me parte los dientes a mí también. Sí, ya lo vi. Y ese lo desmontas, la Gentavi, no sé cómo hiciste. No, porque no iba en volador. Ah, bueno, te salvaste, porque ese te desmonta la Gentavi, porque a mí en un server tuve que normalmente la Gentavi, porque al final no sé dónde dejé mi Gentavi, la dejé perdida en el espacio. Bueno, gente, pues vamos a dejarlo por aquí. Ha estado bien todo esto, hemos conseguido un montón de elementos y de fragmentos de elemento, la verdad. Tenemos 130 de elemento y 6470 fragmentos. Hemos conseguido las Gentavis y encima hemos traído un montón de metal. Entonces, de lujo. Yo ando 447 elementos ahorita. Y Jota, no vi ningún castor. Pero bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí y pues mañana continuamos. Chao.